Pepita. Ya me voy, hija. ¿Vas al centro, papá? No es hoy santa nómina bendita. Voy a cobrar mi pequeña jubilación. ¿Quieres algo? Ay, el piano, papá, está desastroso. Mándame un afinador. Te lo mandaré, Chelo. Pierde cuidado. Buenos días, señorita. Buenos días, Buenos días, señorita. Chelo, ¿cómo le va? Blanquita, saluda. Por nada del mundo quiere dejar ese desecho. No le digas a desecho porque me enojo contigo. ¿Cómo es? No le hagas caso, Pepita. Anda, entra. Y mucho cuidado con pelear, ¿eh? ¿Y tú, Pepe? ¿No saludas? Ah, sí, dispénsame, Chelo. Buenos días. Así nada más. Buenos días, ¿y ya? Ah, el regalo que te prometí. Lo terminé ayer en la noche. ¿Te gusta? Qué bonito. Es un prendedor de madera distinta al marquito que me regalaste. Sí, el marquito es de magnolia y el prendedor es de cedro. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Cómo estás, primo? He dicho que no me llames así. Pues quieres o no eres mi primo, Raúl. Yo lo sé, pero no me gusta que me llames así. Bueno, si quieres te diré pariente. Ni pariente ni nada. ¿Y qué dice la encantadora maestra de parvulitos? Nada, esperando que llegue la hora de clase. ¿Y tú? Pues aquí dando la vuelta, como siempre a esta hora, ya sabes, para tener el gusto de ser el primero en saludarte. Aunque veo que ya se me han adelantado. ¿Qué te parece mi traje nuevo? Muy bonito, Raúl. Y tengo otros dos en casa. Nadie te lo pregunta, pero seré la intención. Quieres humillar a tu primo, mientras tratado de menospreciarlo. Eso no se hace, Raúl. Con permiso, pues. Pasa, Chelo. Va, ¿vos esta? ¿Qué se trae? ¿A poco va a querer regañarme porque es maestra de kinder? No es eso, Raúl. Lo que te ha dicho no es más que un consejo. No está bien que presumas tanto con nosotros los pobres. Tú también te pones sabroso. La culpa la tengo yo por dirigirle la palabra. Vete, Lemón. Sí, gracias. ¡Silencio, niña, silencio! Silvia Mora. Presente. Cena de la Garza. Mira, la saltecita ya va a empezar a... ¡Felicita Pérez! ¡Presente! A platicar con su muñeca tan espantosa. Tienes que estarte quieta, Blanquita. Ya sabes que aquí en clase, todas nosotras tenemos que guardar compostura. Y eso es lo que te hace falta a ti, una compostura. Ya has oído, papá, que quieren mandarte a un hospital, pero yo no quiero. Sé que te cuidan bien y todo, pero tú no me dejas sola, ¿verdad? Pobrecita de mi Blanquita. ¡Ay, qué linda, qué bonita! ¡Ay, pobre de mi negrita! ¡Tan blanquita que estás! ¡Si pareces la hija del carbonero! Negrita, se está burlando de ti. ¿De quién se ríen? ¿De mí? No, ¿qué va? ¿Verdad que de ella no nos reímos en canto? Búrlense de mi muñeca y le zumbo. ¡Uy, qué miedo! ¡Las estamos temblando, ¿verdad? ¡Míranos nada más! ¿Les damos, muchachos, una tanda? ¿Les damos? No, ustedes están muy chiquillas. Déjenmela a mí. Ahora verás lo que es cajeta. ¿Pero qué es esto? ¿Qué fue eso, loca? ¡Ay, chachita! ¿Cómo te atreves a pelear con tu compañera? ¡Papi, no me voy a ¿Aunque le digo greñuda? Pues está greñuda. Sí, nomás que está un poquito, aunque es un peinado. Sea lo que sea, no hay que pelear por eso ni por nada. Todas a sus lugares. No quiero que vuelvas a traer a esa muñeca. Ella tiene la culpa de todo, ¿me entiendes? ¿No volverás a pelear con Leovigilda? No, señorita. Bueno, pues dale un abrazo y dile que te perdone. Sí, señorita. Ándele. Perdóname, Leovigilda. No te vuelvo a pegar. Abrázala. Bésala. A la próxima vez te doy una mordida. Menos mal que se ha tranquilizado un poco esta criatura. Nos ha dado una noche terrible. Ay, yo no sé qué tiene esta niña. ¿Qué ha de tener? Que te empeñaste en que le dieran alimentación artificial. Eso es todo. Pero, mamá, ¿quieres que la críe yo con lo mala que estoy? No te lo reprocho, Teresita. Tampoco sería conveniente que descuidaras tu apariencia por alimentar a tu hija. Ella se acostumbrará. Claro, ¿cuántos niños hay que se crían así, bien robustos que están? Tienes razón. Si yo estoy de acuerdo contigo.
Lo único que me preocupa de esto es que su padre se disguste. Pues ya has visto que no. Por lo menos no ha dicho nada. Porque es un hombre prudente. Y ya que hablamos de él, te diré que no quiero disgustarlo en lo más mínimo. Cada día es más generoso con nosotros. Cuanto se le pide, él lo da sin protestar. Y es un hombre de oro. Si no fuera por eso, ¿crees que valdría la pena aguantarlo? Pues no solo hay que soportarlo, sino complacerlo, ya que bien poco pide. Quiere que se tengan con su hija todas las atenciones y nada más. Lo único que le interesa es su hija. Y gracias a ella le tenemos seguro a él. Sigue mis consejos, hija. Bien, sé que no lo quieres, pero ten paciencia. Acuérdate cómo vivíamos antes que le conocieras. Ay, aquella pobreza. Ay, no hables de cosas tristes, mamá. Ahí te dejo a la niña. Me voy al salón de belleza. Sí, y no tardes mucho, ¿eh? Procura llegar antes que don Julián. ¡Ay, qué hijo tan guapo tengo! Pero si estás hecho un príncipe. Sí, un príncipe arruinado. Mucho trajecito y muchas cosas, pero sin un quinto en la bolsa. ¿Qué, ya no tienes nada de lo que te dio ayer don Julián? No, pues sí que me dio, de 10 pesos. Si no fueras tan aficionado al billar, te durarían más. Mira, mamá, te diré la verdad. ¿Sabes que me encontré a mi primo Pepe y le presté 5 pesos? A este vago sinvergüenza no le prestes nada. Allá ellos que se las arreglen como puedan. El primo. Y eso del parentesco es muy relativo. ¿Si fue de tu hermana? Mi media hermana, que no es lo mismo. Y si no tienen dinero, que se aguanten. Sobre todo mi dichosa hermanastra, que me hizo sufrir tanto. Pudo casarse con un hombre rico que la pretendía, ¿no? Y prefirió casarse con el borracho ese. Hola, don Rafael. ¿Me permite hablar con mi compadre Manuelito? Sí, ya vienes por él para llevártelo a la cantina, ¿verdad? Ay, don Rafaelito. Si hace 6 meses que no tomo una copa. Copas no, botellas enteras. ¿Quién, yo? No, yo. Ingeniero. Hola, Manolo. Hola, Panchito. Oye, vengo a invitarte a una buena partida de dominó. Con aquellos que nos ganaron el sábado. No, Panchito, hoy no me siento bien. Claro, ¿cómo vas a estarlo? Te falta vitaminarte. Es cierto, me muero por una copa, pero por eso estoy lleno de deudas. No me alcanza lo que gano. Voy a tener que olvidar la cantina por algún tiempo. ¿Quién, tú? No lo creo. Anda, recobra el optimismo, hombre. Es que el ingeniero Rafael me ha llamado la atención. Ya se ha enojado varias veces conmigo. ¿Qué caso le haces a ese capataz? Tú estás así porque no te has medicinado. Oye, ¿qué tal si nos tomamos un buen fajo de vitamina D? ¿Por qué D? De puritita ginebra. Cállate, hombre, con lo bien que me caería. Señor don Juliancito, buenos días. ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien, ¿por qué no vino ayer? Tuve muchos asuntos que arreglar. ¿Y qué, no me dice usted nada? ¿De qué? ¿Cómo de qué? El traje que me regaló, me queda bien. Sí, muy bien, sí. Nada más que un trajecito como este, pues... necesita un complemento. ¿Cuánto? Lo que usted guste. Toma. ¿Qué, te parece poco? No, que va, 5 pesitos nunca caen mal. ¿No? ¿Está llorando la niña? Sí, creo que sí. No lo vi entrar. Está una tan ocupada. Permítame su sombrero. No, gracias. Siéntese. No, estoy bien así. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Ay, si viera usted qué mala noche nos dio la niña, estuvo muy inquieta. ¿Por qué llorabas, encanto? Ya puede usted imaginárselo. Los niños necesitan sentirse limpios. Ay, pero si la acabo de cambiar. Pues no lo parece. Ay, no, por favor, don Julián. No vaya usted a pensar que la descuidamos. ¿Verdad, mi reina, que tu abuelita te quiere mucho? Sí, doña Vicenta, no dudo que usted la quiera. Pero no basta con eso. Hay que procurarle una vida higiénica. ¿Por qué no la sacan al patio como el médico ordenó? Ay, es que no puedo hacerme pedazos. Tengo que atender la cocina y no se encuentra criada ni para remedio. ¿Y Teresa? ¿No puede ocuparse de su hija? ¿Dónde está? Creo que fue al salón de peinados. Ay, la pobre está tan desmejorada. No debe tardar. Anda, ven, mi cielo. Te llevaré a tomar el sol. No, no desatienda sus quehaceres. Yo la llevo. Ay, pero ¿se va usted a molestar? No es molestia, permítame.
¿Ya llegaste? Sí. ¿Extraña mucho? No, pero como ayer no viniste. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que sí la tiene grande es el abandono que tienes a la niña. Debías estar con ella. Ay, fui a arreglarme un poco, Julián. Creo que tengo derecho. Muy bien que te ocupes de tu persona, pero yo creo que debías cuidar un poco más a mi hija. Hablas como si solo tú la quisieras, como si no fuera hija mía también. Pues no lo parece. En esta casa no doy molestias. No exijo nada. Solo pido que se atienda a la niña como merece, aun cuando esto sea para ti un sacrificio. Por Dios, Julián, ¿cómo va a ser sacrificio atender a la niña? Mamá y yo nos decidimos por ella, tú bien lo sabes. ¿Tu mamá? Mamá, ven a cambiar a la niña. ¿Por qué no la cambias tú? Bien. ¿Seguimos jugando? No, ya está bien, ya. Entonces nos retiramos. Ustedes deben las copas y... Sí, pues... yo lo debo todo, ya lo sé. Bueno, hasta luego, ¿eh? Adiós. Hasta luego. A ver, muchacho, dame la cuenta. Son 82 pesos, señor. ¿Tanto así? Oye, Panchito, me parece que nos hemos vitaminado más de la cuenta. Sí, estamos sobrealimentados. Lo que siento es que no fui a trabajar en la tarde. Ah, ¿y por eso te apuras? Que trabajan los burros. Tengo un centavo. Me ganaron todo. ¿Con qué pagamos la cuenta? ¿Tú tienes dinero, Panchito? ¿Y yo? ¿Cuándo he tenido? ¿Tú que trabajas no tienes? ¿Yo de dónde? Ven a mi casa, ahí te pagaré todo, hasta la risa. Está bien, voy por mi saco. Bueno. ¿Tienes frío, Blanquito? ¡Ay, pobrecita de mi hija! Ándale, duérmete, que mañana tienes que levantar temprano para ir a la escuela. La que debe dormirse ya eres tú. Ya está bien de juegos. Yo no me duermo hasta que venga papá. Le tengo que dar su beso. No, hijita, duérmete ya. Esto, anda. Panchito, está en tu casa. No, gracias. Ya sabes que todo pisando de la devoción de tu familia. Y podemos provocar un altercado. Entra, te digo. Pasa, muchacho, te voy a pagar lo que te debo. ¿Qué es ese mocoso? ¿Quién le pide que me detenga? ¡Lupe! ¡Lupe! Aquí estoy, Manuel. ¿Qué quieres? Dame el dinero que tengas. No tengo más que el de la renta. Hay que pagarla mañana. Que lo traigas, te digo. ¿Te das cuenta cómo en mi casa mando yo? No faltaba más sino que su mujer de uno lo ningune. Nos tomaremos unas copas para dormir bien. No, no, hermano, no. Yo mejor no voy a mi casa. Muchacho, dame la cuenta. Mira lo que sobra para ti, ¿eh? Muchas gracias, señor. Buenas noches. Lupe, tráenos algo de beber, ¿eh? De beber no hay nada, ya lo sabes. Bueno, pues que vayan a traerlo. Debes tener siempre una copa para invitar a mi familia. No es posible que no haya nada que tomar en esta casa. ¿Por qué no te acuestas? Yo me acostaré cuando quiera. No me gusta que me manden, me gusta hacer mi voluntad. Ah. Mejor de acostarte. A ver, ¿quién soy? ¡Quítese! ¿Cómo me fastidia que me interrumpan cuando estoy hablando? Niña maleducada, en mi casa mando yo. No me gusta que los mocosos me hablan. Ven, hijita, ven. Papá no quiso hacerte daño. Ven, hija. ¿Por qué me regañas, papá? Yo no te he hecho nada. ¿Por qué te enojas tú? Oye, Manolo, qué sentimental es tu chamaca. Pobrecita, ¿pero quién le ha dicho que estoy enojado con usted, mi reina? Al contrario, si estamos muy alegres, ¿verdad, Panchito? Sí, muy alegres. Pepe, dame la guitarra. Mira, hijita. Vamos a cantarle a Panchito esa canción tan bonita que tú sabes. ¿Te acuerdas? Despertar. Papá, no quiero, papá.
canta. ¿Cómo que no canta usted? Usted me obedece. Hijita, canta para que papá no se enoje contigo. Ay, qué chula se ve en la mañana al besar los rayos del sol. Cuando sopla la brisa temprana y el paisaje se engalana, en el campo despiertan las flores, en el alma despierta el amor de todos los amores, el que nace del corazón. Vea que a esa niña hay que hacerla obedecer. Déjala, Manolo. Ha de tener sueño, pobrecita. No me importa, tiene que obedecer. Quiero que siga cantando. Déjala. Otra vez será. Déjala que duerma. ¿Tú lo mandas? Eso es otra cosa. Deberías pensar un poco más en nosotros, Manuel. Parece que no te importa que tus hijos te vean llegar en ese estado. Ellos no se dan cuenta de nada. Además, si supieras los disgustos y las contrariedades que tengo en mi trabajo, no me molestarías tanto con tus reproches. Es que cada día te pones peor con la bebida. Tú no te das cuenta, pero te pones imposible. Y sobre todo, lo que más me duele es ver cómo tratas a tus hijos. ¿Qué daño te hacía la niña para que la maltrataras? ¿Yo? ¿Cuándo? Anoche. La pobrecita no se quería dormir sin darte un beso. Y tú la maltrataste. ¿Que yo maltraté a mi hija? Sí, la hiciste llorar. No es posible. ¿Entiendes, chachita? Papá no es malo. Si anoche te trató un poco mal, fue porque yo lo hice enojar. Sí, tú lo hiciste enojar. Y a mí me pegó de chistoso. No te pegó. Nada más te retiró un poco y tú te pusiste a llorar. Eres muy tonta. Si papá te pregunta, le dices que tú sola te caíste y por eso te pusiste a llorar. Así papá no se mortificará. ¿Entiendes? Bueno, ya están listos. Vamos a desayunar, que es muy tarde. ¿Quieres decirme que no te acuerdas de que te di todo el dinero que tenía? ¿Que me diste todo el dinero que tenía? No recuerdo nada de lo que hice. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Buenos días, papá. Buenos días, mi reina. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Vamos a ver, jovencito, ¿por qué no cerras tu hoy? ¿Me perdonas? Sí, te perdono. ¿Y por haberte maltratado anoche injustamente? Anoche sin querer te pegué. ¿Me perdonas? No, eso sí no te lo perdono. Porque tú no me pegaste, yo sola me caí y por eso lloré. ¡Ay, qué viejito tan chulo! Bueno, niño, a desayunar. No quiten el tiempo a su papá. Ya oíste, niño, a desayunar. Siéntate. Tengo que poner tu tarjeta como niño chiquito. Porque de todo lo que salte, la mamá le da mucho trabajo para lavar las tarjetas. Hoy sí, vergüenzón. ¿Qué me pegaste anoche? ¿Qué culpa tengo yo que te pegué de tu enojar? Hasta le aconsejo que no te dijera que me habías pegado para que no te mortificara. ¿Perdonas, mi vida? Te perdono. Bueno, chachita, siéntate ya a desayunar. Que es tarde, que tienen que ir a la escuela. Hoy soy chula, mi blanquita, soy bonita. Adiós, mi reina. Adiós, papá. ¿Te portas bien? Si no, ya sabes que la señorita te enoja, ¿eh? Ve a buscarme a la otra mediodía y te daré para que te compres un traje. Si no tienes dinero, no importa, papá. Un muchacho como tú se lo merece todo. Niña, te siento quieta. Esa voz está muy fea, ¿eh? Buenos días, señorita. Blanquita, saluda. ¿Cómo es esto? ¿Otra vez con la dichosa Blanquita? ¿Por qué no la dejas en tu casa? Porque no hay quien la cuide. Mi mamá está ocupada en la cocina y no tiene tiempo de cargarla.
¿Qué no ve usted que se puede dar un golpe? Pero ayer quedamos que para evitar pleitos con tus compañeras no la volverías a traer. Vamos a ver, ¿qué fue lo que te dije ayer al salir? Que no me quería ver usted con ella en los brazos. Por eso la traje en su coche. Sí, ya lo veo. ¿Qué coche? Bonito, ¿verdad? Sí. Es el carro de Blanquita. Así puede estar conmigo mientras damos la clase. Ah, pero piensas tenerla junto a ti, ¿eh? Claro. No, no, no. Será mejor que la dejes donde no los estorben y te distraiga. ¿La voy a dejar sola? No, pobrecita. ¿Qué le diste a esa muñeca tan fea, tan maltratada? Déjala, déjala. Yo te voy a comprar otra más bonita, con su vestido nuevo, con sus bucles. Pero si en mi casa yo tengo otras nuevas, pero no las quiero. Quiero a esta, a Blanquita. ¿Y a las otras por qué no? Porque aquellas son bonitas. Esta como está fea, nadie la quiere. Nadie la puede ver. Todos se burlan de ella. Por eso la quiero yo. Ah, a mí tampoco me gusta esta mona tan fea. Le falta un brazo, está descalabrada. Y usted también, su papá se burla de ella. ¿Por qué me la desprecia, pero? Nada más porque le falta un brazo y está descalabrada. Mi hermano Pepe estaba cortando leña y sin querer le dio una chat. Pobre Blanquita, qué mala suerte. Sea por Dios. Oye, ¿y esto qué es? Es la leche de Blanquita por si tiene hambre. La leche de Blanquita por si tiene hambre. Muy bien, muy bien. Eres muy precavido. Anda, ve a ocupar tu lugar. Gracias, profe. Vamos, Blanquita. Qué verdad es que las madres siempre se inclinan hacia el hijo más desdichado. ¿Qué quieres decir con eso, papá? Que esta niña demuestra tener un gran instinto maternal. Ya ves, entre todas sus muñecas, ella prefiere a la que ve sufrir más y trata de protegerla con su cariño. Igual hace una madre. Pero, ¿cómo puede demostrar ese sentimiento siendo tan pequeña? No lo olvides, hijita. Jugando a las muñecas, aprenden a ser madres las mujeres. Chachita, ¿qué haces? ¿Te estás bebiendo la leche de Blanquita? Sí, antes que se enfríe. Muy bien, muy bien. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo te va, Pepito? Venga a ver a mi papá, con permiso. Tu papá ya no está aquí. ¿Lo cambió usted a otra hora? No, hijo. Tuve que despedirlo. ¿De qué me sirvió ser el empleado más antiguo? 15 años de trabajar como esclavo. ¿Para qué? Para que ahora me echen a la calle como un despojo, como una basura. No te apures, Manolo. Mientras tengamos amigos... Lo que más me molesta es el modo con que lo tratan a uno. Queda usted despedido. A ver, unas copas. Papá. Vienes a buscarme para que te compre tu traje, ¿verdad? No, papá. ¿Entonces? Venía yo a decirte. Bueno, más bien a preguntarte. ¿Es cierto lo que me han dicho? Te quitaron tu empleo, ¿verdad? Sí, es cierto. La mala suerte persigue a tu padre. Ahora que necesitábamos más que nunca el dinero. No te apures, papá. Si quieres, yo dejo la escuela y me pongo a trabajar hasta que tú me encuentres ocupación. Qué gusto me da el oírte hablar así. Eres un hombrecito. Escucha, Panchito, lo que dice mi hijo. Está dispuesto a trabajar hasta que yo encuentre empleo. Bendito sea Dios y qué hijo me ha dado. Loco, ya lo he decidido. Yo no puedo permitir que mi chamaco se ponga a trabajar. No, hijito, estás muy muchacho todavía. Te lo agradezco. Déjame aquí con mis amigos. No, papá. Vámonos de aquí. ¿Quieres que vaya a la casa, verdad? ¿Qué dirá tu madre? ¿Con qué cara me presento después de lo que ha pasado? No dirá nada. Mamá te espero como siempre. Vamos. No, imposible.
Manolo, se están enfriando estas copas. Voy. Papá. ¿Qué quieres? No bebas más. Déjame, yo sé lo que hago. Por favor, papacito, te lo suplico, no sigas bebiendo. No te metas en lo que no te importa. Hazlo por mi mamá, por mi hermanita. Que me sueltes. Papá, comprende que todo lo que te pasa es por tu maldito vicio. ¿Con esos habaneros dobles? Ahí está, señor. Ah, sí. Hágale, mando. No me gusta el habanero, ¿eh? Pero está viendo otra cosa. Hijo, pero ya no alcanza por coñar. Vamos, vamos. Salud. Y aquí nos vamos a otro lado, Manuel. Donde tú quieras. Oye, ¿quieres que nos tomemos otra gente? Bueno. A ver, vengan otras. Pero de tequila, ¿eh? Ya no alcanzo por mano. No, no, mano, de tequila no. Yo no bebo chocolate, pero si es muy bueno. No. Si no me invitas a otra cosa, mejor me voy. No, mano. Bueno, pues me las tomo yo solo las dos. Ven. ¿Qué pasó con las copas que pedí? ¿Alcohol puro? Puro alcohol. No tengo pa' más. ¿Verdad, mano? Niña del país. Venga. Entra, hermano. Entra, cañón. Derechito, ¿eh? Cuidadito con torcerse. Nos embargaron. Lo perdí todo. Tenía que ser. Tarde o temprano tenías que verte en esta situación. Tú te lo has buscado. Si hubieras oído mis consejos y te hubieras casado con don Venancio, ese hombre tan rico y que te quería tanto, tu vida sería algo muy diferente. Teresita llevaba este camino. Se me andaba enamorando de un pelagatos, pero yo anduve lista y ahí la tienes, al lado de un hombre que nos da todo lo necesario. Que la gente hable y diga que no es un marido, que digan lo que quieran. Lo importante es vivir como la gente y no carecer de nada. Por eso recurro a ti. Eres la única que puede ayudarme. Que a mis hijos por unos días, mientras busco trabajo. Mira, Lupe, francamente, yo no tengo carácter para soportar criaturas. Así es que lo bueno, siento Vicenta, mucho, pero... Perdona que te haya molestado. Achita. Mande, mamá. Vámonos, hija. Déjame jugar otro ratito con la nena. Ya nos vamos. Despídete. Vámonos, hija. Adiós, tía Vicente. Oye, mamá. Mamá, ¿no crees que esa mocosa nos podría cuidar a la niña? ¿Cuidarla? Sí. Ya viste qué contenta se puso cuando se le acercó la chiquilla. Ella podría cuidar a la niña y el otro nos podría ayudar con los mandados. Qué bien. Oye, Lupe, ven. Dime. ¿Sabes? Me dice Tere, y tiene razón, ¿eh? Que un pan no se le niega a nadie, y menos a tus hijos. Así es que puedes dejármelos. No sabes cuánto te lo agradezco. Y a ti también, Tere. Muchas gracias. De nada. Ay, lo único que siento es que va a aumentar el trabajo en la cocina, que es lo más pesado para ti, mamá. No me nombres la cocina, hija. No te imaginas los trabajos que paso por no tener criada. Si tú quieres, yo te puedo ayudar en la cocina. No. Qué barbaridad. ¿Para que la gente diga que te tengo de criada? Más de lo que hablan y seguirán hablando de mí. ¿Y en qué puedo ayudarte? Bueno, pues, ya que insistes, encárgate de esa cocina y empieza a arreglarlo todo, que está hecho un asco. No te preocupes por eso. Y tú, niño, llévate esas cosas al cuarto de los Trevejos. Sí, ah, y enseguida te pones a limpiar las ventanas del comedor y arreglar las plantas. Sí,
¿Te imaginas lo bien que vamos a estar? Sí, hija, sí has tenido la gran idea. Ella en la cocina, el muchacho en todo lo que haga falta y la mocosa cuidando a la niña. Hasta que vamos a descansar un poco de esta esclavitud. Podremos ir al cine a pasear. Dejamos la casa en manos seguras y sin que te cueste. Ay, estaría bonito que encima de tenerlos aquí se les pagara. Mira, mira qué bien entretiene a la nena. Sí, ahora habrá que enseñarla para que se encargue de ella. Cuidado con hacerle una travesura a la niña, ¿eh? No, tía, ¿qué chula es? ¿Cómo se llama? Cristina. ¡Ay, Cristina! Te dije que Cristina. Sí, tía, ya sé. Además, en mi colegio hay una niña que se llama Cristina, pero le decimos Cristina. ¿Verdad? ¿Tú, Cristina? ¡Ay, qué linda! ¿Quieres que juegue con ella, tía? No, quiero que la cuides, que aprendas a cambiarla de pañales. Sí, tía, yo ya sé. Me enseñé con mi muñeca, Blanquita, me la trajeron los Santos Reyes. Yo la vestía, se la lavaba. En la noche le daba su medicina y le decía, duérmete. Pero la pobre no se dormía porque siempre tenía los ojos así abiertos. Un día mi hermano Pepe estaba cortando leña y sin querer le dio hachazo. Entonces ella se pudo dormir, pero nomás de un lado. ¿Y por qué dormía de un lado? Porque se quedó así tuerta. Pobrecita. Ya lo hubieran curado, pero... Yo no quiero que la lleven a un hospital. Cállate, que parece taradilla. Teresita, arregla esa mesa para explicarle. Mira, ven aquí. Cuando veas que la niña está molesta, le tientas la ropita. Y si está húmeda, quiere decir que la nena ha hecho una gracia. ¿Ha hecho una gracia o ha hecho pipí? Bueno, eso que has dicho. Mira, primero le quitas los mojados y después le colocas los limpios así. ¿Ves? Esta parte para arriba. Y esta para aquí y le pones un alfiler. Y esta para acá y le pones el otro. No. ¿Cómo que no? Me falta una cosa. ¿Cuál? Primero se le pone su talquito y luego sí. Anda, para que le des lecciones. Ella sabe más que tú y que yo. Sí, ya lo veo. Dame la botella. Bueno, ahora a otra cosa, ¿eh? La niña toma su leche en esta botella que debe estar muy limpia. Sí, que ahora me vas a decir que la tengo que lavar con mucho jabón, con bastante agua. Después se pone a hervir el chupón, se le echa la leche, se le tapa, se pone a calentar en el baño de Doña María. Baño María, se dice. Usted es que es grande, pero yo como soy chica, tengo que tratarla con respeto. Mi mamá se enoja cuando no les digo doñas a las señoras grandes. Pues a mí nunca me has dicho así. Ah, porque usted es mi tía. Pero también soy doña. Bueno, entonces le voy a decir doña tía Vicenta. Ay, no, mejor no me llames de ese modo. Uy, se oye horrible. Mi papá no te dice ni tía ni doña. Pues, ¿cómo me dice? Ay, hija loca, hija. Sí, ya sé que tu papá me quiere mucho. Tía, ¿qué va si no te quiere? Nosotros sí te queremos. Y qué mamá, que es muy buena. Menos mal. Bueno, sigamos con lo nuestro. La niña toma su alimento en esta botella y tú se lo darás. Ah, pero eso sí, tiene que ser cada 3 horas. A las 6, a las 9, a las 12, a las 3. ¿Conoces el reloj? Tía, ¿cómo no? Mi papá tiene uno, pero es todo así con una cadenota. Mi hermano Pepe tiene otro grandote, que lo despierta haciendo... Bueno, cállate ya, que hablas más que un merólico. Lo que quiero que me digas es si sabes ver la hora. Eso sí, no sé. Ah, pues entonces no vas a poder atender a la niña. ¿Nada más porque no se ve ahora? Sí, por eso. Ay, Chachita, ¿qué andas haciendo? Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profe? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues, así, así. ¿Está mi señorita Chulo? No, fue a comprar las cosas para su fiesta. ¿Y tú, le sabes el baile? Vaya que sí me lo sé. ¿Qué tal? Oh, muy bien, muy bien. ¿Y para qué quieres a la señorita Chulo? Para que me enseñe, porque como ella es mi maestra, tiene que enseñarme. ¿Enseñarte qué? A conocer el reloj, sí. Aquí lo traigo.
¿Y por qué tienes tanta prisa en conocer el reloj? Pues, ¿qué no viste que cada 3 horas le tengo que dar a comer a Titina? ¿A Titina? Ay, 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 ay. Ya no es Blanquita. Ahora es Titina la muñeca consentida. No me digas cómo es Titina. Mira, manca, coja, tuerta, greñuda, sucia. No, que va. Titina es bonita, peloncita, cachetuda, colorada. Y con unos ojos que hay yo. Hasta se ríe y platica. ¿Se ríe y platica? Entonces no es una muñeca. Claro que no es una muñeca. Titina es una niña. ¿La vieron usted que está camina? Y si sabes de Teresita, mi prima. ¿No viste que ahora vivimos con ella? Ah, sí, 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 algo me han dicho. Como mi papá no está aquí porque se fue a trabajar muy lejos, pues nosotros nos vamos a vivir a casa de mi tía Vicenta. Mi mamá hace la comida y lava la ropa. Mi hermano Pepe barre el patio, va a los mandados y le limpia los zapatos a Raulito. Y yo cuido a Titina. Pero me ha dicho mi tía que si no se entrela, no me dejan ni verla. ¿Y tú quieres mucho a Titina? Claro que la quiero, es chiquitita. Ves. Yo mismo te voy a enseñar a ver el reloj. Mira, fíjate. Estos dos fierritos que ves aquí, uno más grande que otro, se llaman manecillas. Manecillas. Ya, todavía no. ¿Y cómo lo sabes? Porque para darle su leche a Titina tuve que aprender el reloj. A ver, tráeme ese reloj. Vamos a ver si es cierto lo que tú me dices. A ver si sabe la hora. A ver, ¿qué hora es? Faltan muchas rayitas para que coma Titina. Bueno, pero ¿qué hora es? Cuando coma Titina, las 12. ¿De modo que tú crees que el reloj se ha hecho solamente para saber a la hora que come Titina? Claro. No sé quién eres ni por qué estás aquí. Pero veo que quieres mucho a mi hija y eso para mí lo es todo. Seremos muy buenos amigos tú y yo. Hola, mi señor don Juliancito. ¿Qué tal ese viaje? Regular, ¿no está Teresa? Salió con mamá. Diga usted, en el momento que lo esperaba. ¿Sabe usted? Necesito... No me pregunta usted cuánto. Será lo de costumbre. Pues aunque sea. Buenos días, señor. Buenos días. Aquí están tus cigarros, Raúl. Ajá. Aunque ya fumas, ¿no? Y cigarros americanos, de los más caros que hay, ¿no? ¿Usted gusta? No, gracias. De modo que el dinero que yo te doy es para fomentar tus vicios, ¿no? ¿Qué? ¿Se asusta usted porque fumó? No. A tu edad yo también era fumador. Me moría por un cigarro. Pero un día me sorprendió mi padre y me dijo, cuando trabajes, fumarás. Y recuerdo con alegría que el primer dinero que gané, se lo llevé a mi padre. Él me dio un peso y me dijo sonriendo, toma, para tus vicios. Y salí muy orgulloso a comprar mi cigarro. Encendí el primero y no era americano, era del país. Pero me supo a gloria ese primer cigarro que gané con mi trabajo. Así es que, aplícate el cuento. ¿Quién es ese muchacho? Hermano, esa niña, son hijos de... De la criada. Ajá. ¿Ya consiguieron criada? Creo que sí. ¿Cómo te llamas, muchacho? José García, para servir a usted. Se llama Pepe, pero como Pepe es lo mismo que José. Sí, claro, José es Pepe. Iba a la escuela, pero ahora no fue, porque mi tía Vicenta lo puso a regar las plantas y a lavar el baño. ¿Tu tía Vicenta? Sí, señor. Doña Vicenta es hermana de mi mamá y nos hizo el favor de tenernos aquí unos días mientras mi mamá consigue trabajo. ¿Y tu papá? ¿Tu papá? Sí. Mi papá está trabajando lejos, por eso estamos tan pobres. ¿Tú no eres pobre, verdad, Julián? Niña, te ha dicho que no le hables de tú a las personas mayores. Es que ella y yo somos muy buenos amigos y a los buenos amigos se les habla siempre de tú. ¿Verdad, chachita? Sí, don Julián, como tú quieras. Ya ves, él y yo somos muy buenos amigos. A esta niña en cuanto se le da confianza, abusa. Basta que cuide a mi hija con tanto cariño para que pueda hacer de mí lo que quiera. Y si no, lo vas a ver. ¿A quién quieres tú? Yo, a Titina. ¿Y a quién más? A Blanquita. ¿Y quién es Blanquita? Esta. Pues será porque tú lo dices, porque esa Blanquita no tiene nada. No te burles
dulces de mi muñeca porque me enojo. No, 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 está muy bonita tu muñeca. Toma para que le compres sus dulces. No, siete pequeños. Yo no he dicho nada. Sí, tú no has dicho nada. Entonces, ¿por qué a mí? Mira que sí. Porque no lo va a aceptar, yo se lo regalo. Gracias, señor, pero a mi mamá no le gusta que recibamos dinero. Bueno, es que no se lo doy a Chachita, se lo doy a Blanquita. Toma, para que te compres tus dulces. No, ¿sabes qué? Yo también la tengo acostumbrada a que no reciba dinero de nadie. Bueno, la tal Blanquita será muy fea, pero la tienes muy bien educada. ¿Dónde está tu mamá? Allá adentro en la sala. Ah, voy a hablar con ella. A ver mi sombrero. Dámelo. ¿Ya has visto cómo se portan los hijos de la criada? Pepe, ven acá. ¿Qué quieres, Raúl? No sabía que eras tan listo. ¿No? ¿Por qué? Porque sabes preparar muy bien las cosas. Te felicito. ¿De qué me hablas? Esto que acabo de hacer. Le da dinero a un Julián y tú muy digno no lo aceptas. ¿Debí haberlo recibido? Anda, hipócrita. Como si no supiera que con esto tratas de aparecer como un desinteresado para después sacarle todo el dinero que te dé la gana. ¿No crees capaz de eso, Raúl? De eso y más. Qué bien supiste esperar a que llegara Julián para entregarme los cigarros delante de él. Yo no sabía, Raúl. ¿Qué lo sabías? Eres una mosquita muerta. Imbécil. No me insultes, Raúl, por favor. Piénsame, yo no tengo la culpa. No, la culpa la tenemos nosotros por admitir en esta casa a los hijos de un borracho. Hables así, por favor. ¿Te puede oír mi hermanita? ¿Qué me oiga? Mamá, ¿para que tenga un disgusto con tía Vicenta y nos echen de la casa? No. Nos vamos a otra. ¿Por qué te ha de pegar ese Raúl? Ahorita voy y te lo digo a mamá, que ya no quiero estar aquí porque Raúl es muy malo contigo. Que no, niño. Tú no le dices nada. Me canso. Ahorita se lo voy a decir. Si nos vamos, ¿quién la cuida? ¿Eso es? Si te vas, ¿quién la cuida? Entonces, pico de cera. No digo nada. No llores, pequeña. No me voy. Me quedo contigo. Que nos caiga muy gordo tu tío. De modo que usted es media hermana de doña Vicenta. Sí, señor. Nunca oí que la nombraran. Y tienen razón por lo que acabo de contarle. La conducta de mi esposo no es para que se nos quiera a ninguna parte. No desespere, señora. En medio de todas sus desgracias, tiene usted el consuelo de sus hijos. Así como yo. Para alivio de mis penas, tengo a mi hijita, que es lo único que quiero en el mundo. Sé muy bien que en esta casa no se me quiere, que se me explota. Y a veces siento impulsos de hablar muy claro, desenmascararlos. Pero comprendo que al hacerlo perdería a mi hija y por eso tengo que callarme. Todos los sacrificios que haga por ella me parecen pocos con tal de verla feliz. Lo comprendo, señor. Así es que ya puede imaginarse la alegría que sentí al ver que su hija cuida a la mía con más cariño que su propia madre. Titina. Ay, palomita. Sí. Ay. Ah, ah, ah. A ver si está, la palomita. Ah, sí. A ver. Venga. A ver, un momento. Ah, sí. Ahora mi beso. Ay, qué. Un abrazo. A dormir. ¿Y a usted qué le pasa? La veo muy desmejorada. Sí, don Julián, no me siento bien. Creo que tengo fiebre. A ver. Efectivamente. Tiene usted calentura. Vaya a acostarse. Sí, don Julián. Muchas gracias. Qué desvergüenza. Qué cinismo. De ella y de él. De ella. Que debería agradecer el pan que se le da en esta casa. Y de él. Que aunque no me quiera, debe respetarme como madre de su hija que soy. En cuanto a esa señora, hiciste muy mal en admitirla en la casa. Vaya, ahora soy yo la culpable.
Recuerda que fuiste tú quien pidió que se quedara. Tú, que eres una floja, que no te ocupas de tu hija. Y naturalmente, viste el cielo abierto con esa mocosa que podía cuidártela. Mira, mamá, no hablemos de culpas porque sales perdiendo. ¿De qué me culpas a mí? A ver, de la forma en que vivo. Tú me obligaste a aceptar a Julián sabiendo que no lo quería. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas que no me dejaste casar con Jorge? ¿Con ese pelagatos? ¿Para vivir en la miseria tú que no sabes hacer nada? ¿A quién le debes las comodidades y los lujos sino a mí, que te supe buscar un hombre que te hiciera feliz? Bueno, dejemos eso. Pero esto no puede continuar así. Pues habla con él. Claro que hablo. Y me va a oír unas cuantas cosas. Diga, profesor. Vete, Nicolás. ¿Yo? ¿Por qué? Porque un individuo como tú no debe estar entre la gente decente. Eres un malvado, un mal nacido. ¿Por qué destrozaste el regalo de ese pobre muchacho? ¿Yo? Qué poca vergüenza tienes. Vas a negar que lo has hecho con toda la mala fe. ¿Qué te hizo, Pepe, para que te tengas tanta envidia? No me haga reír. ¿Qué envidia voy a tener un tonto como ese? Ese tonto vale mil veces más que tú. Lárgate de aquí o te he hecho una piel. No es para tanto. De mejores partes me han corrido. Pero no estás enojado, ¿verdad? Porque aquí no puede estar la gente decente. Tratan mejor a los hijos de un borracho. Thank you.
Mulaticas son todas las que vienen ellas. Vienen a... Para un pam, 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 pam. Me quiero, mueve la cintura. Me quiero, déjate pasar, déjame sentir mi negrita salsa. Con luz cabrosura. Mira, que no puedo más. Perverso la lleva hasta el extremo de suponer que entre usted y yo hay algo más que amistad. ¿Pero qué motivo he dado yo para que piense en eso? Ninguno, señora. Lo único que le aconsejo es que se vaya de aquí cuanto antes. Le van a hacer la vida imposible. Sí, señor, sí. Y no lo crea usted. Esto yo lo esperaba. La pobreza lo obliga a uno a hacer tantas cosas. Tiene usted razón. Yo quisiera ayudarles en algo, pero... Mire, señora, como tengo que salir de viaje, le ruego que acepte esto. No, Julián, no. Por el momento puede serle útil. Se lo agradezco mucho, pero... A mi regreso ya veremos. Imagínese lo que llegarían a pensar si supieran que yo acepto dinero de usted. Comprenda que muchas gracias, don Julián. Usted es muy bondadoso conmigo, pero comprenda mi situación. De veras, no puedo aceptarle ese dinero. Mire... Ante las razones que usted expone, lamento mucho no poder ayudarla. Señora, siempre a sus pies. ¿Quieres? ¿Por qué dijiste eso delante de la gente? Tuve que salirme porque todos se me quedaron mirando. Sentí mucha vergüenza. Pues no sé por qué. Ya debías de estar acostumbrado. Todo el mundo sabe lo que es tu padre. Pero te suplico que no lo digas. Y menos delante de mí. Me da mucha pena, ¿no? Sí. Pues lo digo delante de ti y de todo el mundo. ¿Quieres que te lo repita? No, por favor, Raúl, no lo digas. ¿Que no? Eres hijo de un borracho. Yo no lo quise hacer, don Julián, pero creo que lo ofendió a mi padre. No tienes que explicarme nada. Lo vi todo, muy bonito. Es que, bueno, se ofendió a mi padre. Digo que muy bonito el primer derechazo que le atizaste. Y el gancho con la izquierda no te lo mejora ni Casanova. Muy bien, te felicito, ¿eh? Lo único que siento es que no le hayas dado otros dos por mi cuenta, que bien se lo merece. Anda, anda, adiós, muchacho. Adiós, Julián. Adiós. Es que me han juzgado mal. Mamá, ¿dónde estás? Aquí, en el cuarto de los Trevejos. Lo siento mucho, pero tú comprenderás que ya no es posible. Mira, mamá. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te pegó? Pepe. Pepe, ¿ese bigardón se atrevió a pegarte? Lo único que nos faltaba. Así pagan ustedes el pan que se les da. Y yo todavía tratándote con miramientos, diciéndote que con tiempo buscarás a dónde irte, ya que según dices, estás enferma. Mira, no quiero verte ni un minuto más en mi casa. Recoge tus trapos y lárgate con tus hijos. A ver si encuentras quien te los aguante. Vámonos, hijito lindo, ven a curarte, ven a... Empezaron como tú.
Hoy son bofetadas. Mañana serán navajazos. Y de ahí al presidio. Imagínate lo que yo sufriría si te viera en un lugar de eso. Yo que he puesto en ti todas mis esperanzas. Me moriría de vergüenza. Eso no está bien. ¿Cómo te has atrevido a pegarle a tu primo? ¿No comprendes que ellos nos dan el pan que comemos? ¿No sabes agradecer que nos hayan dado hospitalidad en su casa? Lo peor que puede tener una persona es no reconocer la gratitud. Estoy muy disgustada por esto que has hecho, porque demuestras no tener para mí ninguna consideración. Cierto que tarde o temprano tendríamos que salir de aquí, pero no de esta manera. No me importa lo que te haya hecho tu primo. Sea lo que fuera, debiste dominarte y no me hubieras ocasionado este disgusto. No es a Raúl a quien has hecho daño con tus golpes. Es a mí, a quien has causado una tristeza muy grande. Perdóname, madre. No me pude aguantar cuando me llamó hijo de un borracho. Hijo mío, sí. Lo comprendo. Pero desgraciadamente, ellos tienen razón. ¿Pero qué testaruda eres, niña? Digo que este reloj marca la hora igual que el que tienes allá adentro. No, profe. Usted no me engaña, ¿no? Este tiene los palitos más chicos. Porque la carátula, las manecillas y el reloj todo es más chico. Por eso, como el mío es más grande, sabe más triste y hasta tiene campanilla y chum. ¿Tú qué sabes? Mira, este es un reloj antiguo de los mejores y precisamente por eso es bueno, porque es viejísimo. Será bueno para usted, que es viejísimo también, pero para mí no. No sé por qué tienes que recordarme la edad. Muchacha. Vaya, vaya, vaya a ver su título. Hasta mañana, profe. Ah, doña. Vamos a ir de noche con la enferma que está. No hay otro remedio. ¿De dónde nos vamos? A la casa de Juana. ¿Juana? ¿La que fue nuestra lavandera? Sí. Ella es muy bondadosa y nos hará la caridad de recibirnos. Qué bonito, mamá. Qué bien. Tú aquí, la niña solita. ¿No te dije que te quedaras con ella cuidándola? ¿Qué tal si no llego ya a tiempo? Bueno, voy a darle el teléfono. No, hijita. Tú ya no cuidarás a Titina. ¿Por qué? Porque nos vamos de aquí. ¿No le hace una llevo a Titina? No, niña. Tu tía está muy enojada con nosotros. ¿Por qué está enojada con nosotros? Porque... porque le pegué a Raúl. ¿Y por eso nos echan de esta casa? Nada más porque se le pegó a Raúl. Pues es por eso me alegro. ¡Qué bueno! Vamos de esta casa. Mucho que le hayas mandado a Raúl. ¿Qué? ¿Te burlas? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa!
Pero si ya no tienes compostura. Ya ves, qué mala suerte tú. Ya Vicenta, tanto que te quería. ¿Este burrito, señor? Está bonito, pero esto no me sirve para nada. ¿Puede usted regalarlo? Sí, me gano yo unos cuantos centavos. Estamos juntando para las medicinas de mamá que te espera. Niña, no tienes por qué decir eso. ¿Es tu hermanita? Sí, señor. Se ve que es muy lista. Pero eso de que tu mamá está enferma es puro cuento, ¿verdad? No, señor, es verdad, pero no me gusta que lo diga. Personas creen que uno lo dice para que le compre por lástima. ¿Cuánto quieres por esto? Bueno, es todo lo que tengo, pero de algo te ha de servir. Muchísimas gracias, señor. Con permiso. Ay, usted, señora Lupita. Pero es esa taza de leche caliente que le sentará muy bien. Le puse unas gotas de yodo que dicen que rece bueno para el pulmón. Es un día de mucho trabajo cuando estoy que no puedo ni moverme. Como este me siento como nueva. Ande, súmelo. Creo que ya le subió la calentura. Ay, Lupita, no sé cómo lo vamos a pagar, pero yo voy a llamar a un doctor. Dios mío. Espérame aquí. Estoy cortando. ¿Qué es esto? Cosas que ando vendiendo. ¿Y tenía que ser aquí? Perdón, papá, es que yo no sabía. Tú lo sabías. Y a propósito entraste para ponerme en ridículo delante de mis amigos. Te lo ha aconsejado tu madre, ¿verdad? No, papá. Como si yo tuviera la culpa de que la mala suerte me persiga. Mi chachita. Mira, no te has rasurado. Mamá me dijo que estabas trabajando en la iglesia. No estás aquí. ¿Por qué no estás con nosotros? Ya no nos quieres, ¿verdad? Ya no quieres a tu reina. Los quiero con toda mi alma. ¿Por qué no vas a ver? Vas a amar. Vamos en el beso para comprar tus medicinas. ¿Para sus medicinas? Sí, papá. Papá está muy enfermo. Y no tenemos ni un centavo. Estabas trabajando lejos. Estamos muy pobres. Mi reina, mi chachita. Yo pensé ese compadre, ¿lo vio? Nada más de la borrachera. Yo, usted que tiene hijos, mírese en ese espejo.
un momento a ver qué encuentro. Conmigo un momento a la calle. ¿Para qué? Para comprar unos dulces. Bueno. Por ahí, padre, pásame. Buena mujer, no le quites la vida. Ayúdame. No por mí, que no lo merezco. Hazlo por esas criaturas, que son hijos tuyos. Yo, padre, soy tu madre, soy tu corazón. Vida, dulzura,
esperanza nuestra. Pepito. ¿Qué habla tu mamá? Gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, nuestro bendito Señor, oh clemente, oh piadoso, todo dulce cielo, María, María. Quiero que me prometas una cosa. Cuida mucho a tu padre. Es por ningún motivo te separes de él. Ni de tu hermanita. ¿Te lo prometes? Sí, mami. Es lo último que te pido. Mamá, ¿por qué me hablas así? Eres muy buen hijo. Tendrás siempre mi bendición. Comprar tus vestidos, zapatos, abrigo. Ya no vamos a estar pobres. Estoy mejor, ¿verdad? No hago ruido. Tengo mucho sueño. Quiero descansar. Ya pronto la tendrá.
Entonces usted lo que le he dicho, don Andrés. Les quito a la niña y los dejo en la miseria. Muy bien hecho, justo castigo. Pero mientras eso llega, hay que entretener a Chachita. Por eso le traigo esta muñeca. Magnífico, don Julián, qué bonita. Chachita, mira quién está aquí. ¿Cómo te va, don Julián? Chachita, ¿cómo te va? Me la llevo, don Andrés. Sí, señor, sí. Te traigo una sorpresa. A ver. ¿Quieres verla? Mira. Ay, qué bonita rosa. Tiene vestido, ¿no? Te lo agradezco. Ay, qué linda. Esta que es más bonita, mira. ¿No la quieres? Sí, sí la quiero, pero... Esta es rica. Esta es pobre. No tiene quien la cuide. Yo la llevo también. Pues llévatela también. Vamos. Tú supiste perdonar porque eres muy buena, un ángel. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué dice ese trabajo? ¿Va bien? Muy bien, don Julián. Hasta me aumentaron el sueldo. Están muy contentos conmigo. Pero creo que fue porque se me recomendó. No, es porque lo mereces. Lástima que todo lo que ganas sea para... sea para eso. ¿Qué quiere usted, don Julián? Es mi papá. Porque tú le enseñaste a ser bueno con su padre. ¿Qué estás haciendo, Chachita? Mira, Pepe, qué bonita muñeca me regaló Julián. ¿Y le diste las gracias? Sí. Creo que no. Se me olvidó. Muy bonito. En ese momento pasaba el camión de la basura y tiró a esa muñequita. Y la fui a recoger. Mamá,
Siempre es andar con muñecas inservibles. Pero mira ahora qué bonita está ahí, Miguel. ¿Sí? Sí, es elegantísimo. Míralo, es todo un hombrecito. Y ahí donde lo ves no se avergüenza de su padre, como tú tampoco te avergüenzas. Por eso me perdonaste, Luca, porque eres muy bueno. Oye, Pepe. ¿Qué quieres, niña? Papá está hablando con mamá, yo no la veo. Si mi mamá está con él, ¿por qué yo no la veo? Mira, niña, tú no entiendes de esto. Vete a jugar con tus muñecas y no me quites el tiempo. Ándale, ándale. Quiero, es feliz en su casa y en la escuela porque tiene una madre que lo quiere. Vestido tan lindo te compró don Julián, qué bonita estás, pero llorando. ¿Por qué estás llorando, Chochita? Ven aquí, ven. Un día, Carmelita, ¿qué es lo que vas a hacer en la fiesta? Pero le quiero... No, pero primero conteste la pregunta que acabo de hacer. A ver, a Carmelita, ¿qué vas a hacer en la fiesta? Primero voy a cantar una canción que se llama Madrecita Mía. Solo iba a bailar un baile. Pero no voy a hacer nada porque me voy a mi casa. Muchachita, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres irte? ¿Por qué? Mi hermano va a venir para que canto yo. Mira, hoy es el Día de las Madres. Y esta fiesta se celebra en honor de las madrecitas que están aquí y por las que no han podido venir. Y también por las que están en el cielo. Así es. Las que están en el cielo van a oírte cantar. Anda, chachita, voy a hacer tu número. ¿Es posible que no le llames a esa niña que su mamá murió? La hemos estado engañando diciéndole que está en un sanatorio. ¿Qué le parece? Pobrecita. Que te están esperando. Anda, ven.
dicho eso? Uy, Arturo y Andrés, él también nos dijo una señora. ¿En la fiesta de las malas? ¿En la fiesta? Hoy es 10 de mayo, día de las malas. Perdóname, Lupe. Es la primera vez que en este día me olvido de traerte un regalo. Quédate aquí con ella, que te acaricie mientras puedo. Voy a comprarle una flor a la buena de tu mamá. ¿Qué te pasa, niño? ¿Por qué estás llorando? ¿Dónde está mi papá? Estoy hablando con mamá. Estoy comprando una flor. Flores. Pretexto para largarse con los amigos. Voy a buscarlo. Dale, Pepe. ¿Por qué si la ve yo no la veo? Por sus malditas copas. Por eso que bebe. Pepe y no volví a tomar una copa. Demasiado tarde, porque ya había recibido mi castigo al perder a mi esposa. Pero ahora tiene usted el consuelo de sus hijos. Sí, don Andrés. Y mi gratitud para don Julián, que ha sido como un hermano para mí y un padre para ellos, ya que sin su ayuda no habría podido rehabilitarme como un hombre de bien. Mi alegría es muy sincera, Manuel, por su regeneración y ver que ha devuelto a sus hijos el buen padre que siempre había sido para ellos. Oye, Manuel, ¿qué pasará con esas criaturas? Es la hora de comer y no ha llegado todavía. Yo creo que no han de tardar. ¡Ya venimos, papá! ¿No le dije? Ahí están ya. Ya era tiempo. Son las 3 de la tarde. Hace una hora que los estamos esperando. Papá, no tendrán que esperar otra hora porque tengo que bañar a Cecilia. ¿Por qué? Porque... Estábamos en la pastelería. Un señor se me acercó y me dice... ¡Ay, qué bonita nena tiene! ¿Me dejas abrazarla? Yo le dije que sí. Y abrazó a Titina. Y ha hecho una gracia fama. Claro, mi hija es muy simpática. No, don Julián. Otra clase de gracia. ¡Ah! ¿Cómo está la cosa? Que la tengo que bañar. ¡Ay, de la muchachita, Jota!
vergüenza esta cocina. ¿No le da vergüenza? Mire, mire lo que quiso hacer, mire. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, sí, ¿verdad? A ver, cierra los ojos. Cierra los ojos. A ver si no los quiere cerrar, pues así que se va.